switched off. We recommend you keep your seatbelt fastened whenever you are seated. When the seatbelt... Con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal de cinturones se apague. Le recomendamos mantener el cinturón de seguridad abrochado mientras estén sentados. Cuando la señal de cinturones se apague, podrán utilizar los dispositivos de mayor tamaño. Recuerden tener cuidado al abrir los compartimentos superiores. Y ahora estoy buscando la salida porque al final ha venido a recogerme mi hermano en el coche, mejor, así que imagina, porque la bolsa me pesa un montón, así que ahora lo que tengo que es a ver por dónde salgo para ir al parking, porque normalmente salgo siempre para ir al tren, yo preguntando si llega a Roma. Mirad que hay gente aquí, que esto es que hay gente a exportar y no se escucha de murmullo casi nada. Ay, que le doy. Mira. Ay, que le doy. Mira, dale. Los helicópteros, los helicópteros. Mira. Toma. Mira qué pelo. Mira. Toma. Toma. Más esto va por ti. Escucha, mira. Te muta, es más bueno. Mira otro juguete que tiene aquí. Antes me ha dado una chuchón y un beso, que me lo como, vaya. ¿Qué le ha hecho antes a la tieta? ¿Qué le ha hecho? ¿Un coco, no es un coco? Sí. Dame un coco. Mira, Isma, mira. Dame un coco, mira. No, que te como. Ya estoy aquí en casa de mi hermano. He venido a ver este bichillo que tengo aquí. A este he venido yo a ver aquí a Barcelona. ¿Y? Eric, está con tu muñeco. Qué bonito el muñeco, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Mi niño, dame un coco. ¿Como coco o coca? Coco. Dame un coco a la tieta. Dale un coco, mira. Hola. Aquí estamos decidiendo, estamos probando tartas para ver qué tarta le ponemos al niño en el cumpleaños. Y aquí estamos comiendo, hinchando, ¿no? De dulce. Ya no me lo. Buenísimo todo, pero aquí no lo tenemos claro. Eri, ¿tú qué dices? Yo creo que tiene que ser el pastel o el de caramelo o este de limón. Sí, es que esto está muy rico, pero es muy denso. Pero son muy tensos. Y este es muy soso. Este musoso de sabe. Me gusta. Yo me quedaría con el de limón. ¿Sí? Sí. Y el de caramelo con la cobertura de almendra. Pero es verdad que el otro también estaba muy bueno. El de caramelo. Este a mí en conjunto el que más me gusta es el de caramelo. Sí, pero para una tarta, ten en cuenta que una tarta es muy grande. Estrella, buenos días. Estoy en el centro de salud porque estoy con 38,5 de fiebre. Estoy malísima. He pasado una noche que seguro que tenía hasta 40 de fiebre y no sé lo que me pasa. Así que bueno, menos mal que justo enfrente de casa de mi hermano está el médico, así que a ver qué me dicen. Hola, mis estrellas, ya es por la tarde, me dijeron el médico que tenía gripe probablemente. Nada, gelocatil y calmantes cada 4 horas, ya es mala pata estar aquí en Barcelona, está así. No he podido ver al niño hoy porque claro, vaya a ser que sea COVID en vez de gripe, porque con el protocolo ahora no te hacen la prueba. Así que bueno, ahora me encuentro un poquito mejor, pero de verdad que he pasado una noche malísima. Ahora mismo no tengo fiebre, mi hermano se ha ido a entrenar y bueno, a ver qué tal pasó hoy la noche. Espero ya mañana está mejor porque el cumpleaños del niño es pasado mañana. Me haré un test de antígeno para poder ir, que es aquí arriba donde vive su abuela. Y bueno, un rollo. Buenos días, mis estrellas. Hoy es miércoles. Una persona que fallece y que se queda en este. Me encuentro un poquito mejor. Nada más que tengo ya 37 de fiebre y voy a ir al mercado a comprar, que está aquí enfrente. A comprar, que voy a poner un puchero para mi hermano, que le gusta el puchero que le hago yo. Separarse de un hijo, de una hija, de una familia. Ya hemos venido de desayunar. Separarse de un bien material que ha sido atesorado de manera. Bueno, ahora os enseño el mercado. Dramática.
Aquí hace hoy un día regular, está lloviendo, hace un poquillo de fresco, no mucho frío, pero... Y bueno, voy a ir primero a la frutería a comprar algo de fruta y la verdura para hacer un puchero, un cocido. Y está ahí al lado y después justo enfrente está el mercado, justo enfrente de la casa de mi hermano. O sea, es la casa de mi hermano y está... Y enfrente está el mercado. Ay, la lluvia es así como que viene de lado y me estoy mojando. Ya se me han manchado las gafas otra vez. Entonces voy a ir a una frutería que hay por aquí a comprar las verduras. Tengo una cara. Pasé antes de anoche una noche, pero mala, mala de verdad, ¿eh? Con muchísima fiebre. Menos mal que el médico también está enfrente. Entonces por la mañana, cuando más que menos nos levantamos, me llevo mi hermano al médico. Y nada, me han mandado Gelocatil y poco más. No me han hecho la prueba del COVID porque dice que lo mismo da una fiebre, o sea, que da lo mismo ya hoy en día el COVID que una gripe, que igual. Lo que sí que como mañana tiene mi sobrino el cumpleaños, pues me haré un test de antígeno para saber si es COVID y porque si no, pues no iré, claro. Y nada más. Poco más, ya sabéis que yo vengo a casa de mi hermano, vengo para estar con él y con mi sobrinito y no nos movemos mucho, la verdad, porque aquí tampoco no nos apetece, me apetece estar con él en la casa, él casi siempre está trabajando, entonces a ver si después enseño un poquito más la casa, que creo que ya os la enseñé en otro vídeo, pero bueno. Bueno, ya estoy en casa, ya he puesto el cocido, o sea, el puchero, y ahora me voy a entretener un poquillo a mirar algunas cosas, porque mira, mi hermano tiene muchísimos libros, mira. Tiene una colección de aviones, de helicópteros, de todo este tipo de cosas. Impresionante su colección. No es lo que tiene aquí, es todo lo que tiene en estantería solo, bueno, increíble. Tiene pues todos los libros que haya de películas, dibujos animados, pues los tiene, lógicamente. Y he visto esta colección aquí de National Geographic. Y he cogido este de España y vamos, lo acabo de abrir yo, le he quitado yo el plástico y todo, que tiene que estar súper chulo el libro. Le voy a echar ahora un vistazo mientras se hace el puchero, el cocido. La verdad es que tiene que estar súper súper guay. Mira, él tiene muchísimos libros de colecciones, de todo. Muchísimas películas, todas las películas que penséis que pueden existir, mi hermano las tiene. Este es el regalo que yo le hice, no sé si os acordáis, en Reyes. Todo el día estamos viendo a este hombre que nos encanta, que habla de cosas misteriosas y está muy chulo. Estas son las cositas últimas que le ha comprado a Eric, que son de... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama estos muñequillos chiquitines. Esto le encanta a Eric, estos de aquí. Y tiene pues eso, como muchas cosas de cómics, a él le encanta. Esta es la cocina, esto es un apartamento en el que él vive aquí cuando viene a Barcelona. Ya he puesto yo aquí el cocido. Ah, vale, pensaba que tenía... Está haciendo ahora una cosa que no se puede enseñar, lógicamente. Esta es su mesa de trabajo. Aquí es donde él dibuja, que él ya casi no dibuja porque él casi siempre lo que hace es director de película. Aquí tiene la foto del pequeñín. Las tazas del pequeñín. Aquí tiene... Mira, este gracioso está aquí. Y mira qué guapo está ahí. Así que... Bien, entonces un muñequito el bebé que ahora viene. Está con la madre en Ikea. Y bueno, pues yo estoy un poquillo mejor, pero la verdad es que estoy un poquito regular. Ahora mismo no tengo fiebre. Esta mañana tenía 37 de fiebre. Qué mala pata, de verdad, venía aquí a ponerme mala. Pero bueno, ya os digo que yo cuando vengo aquí, lo que estoy aquí en casa con el bebé siempre. Bueno, el bebé ya tiene casi, ya mañana cumple un año. Y entonces pues estamos arriba en casa de la abuela, del niño, y que tiene un jardín, en fin. Pero es un rollo porque no me encuentro bien, la verdad. No me encuentro del todo bien, me duele la cabeza. Bueno. Como está el mercado ahí enfrente justo, pues he ido a comprar, pongo el puchero, que a él le encanta cuando yo venga que le haga comida, que le haga en blanco, que a él le gusta mucho, porque también ha estado pachuchillo del estómago. Y entonces, pues, ahora hago un puchero. Yo como me voy dentro de 2 días, pues ya seguramente puchero, le dejo puchero ahí hecho y pollo en salsa. Él no es de cocinarse, bueno, él no cocina nunca, jamás en la vida.
Mi hermano que se pone a trabajar y si no, o sea, él no come, no cena, no se acuerda nunca de, a lo mejor pues, le duele el estómago y se pone y se come una magdalena o se, si alguien está pendiente de darle de comer, él no come. Nada más que trabajar porque le encanta su trabajo y bueno, ahora está haciendo algo para una empresa americana, creo que es. Y está esperando para su proyecto que probablemente salga. No voy a contar nada porque las cosas no es mejor no contarlas, pero cuando salga pues ya todo el mundo lo podrá ver y ya os lo diré. Así que bueno, en esto estoy. Cuando ahora termine ya de cocido, como no tengo ya aquí, no tengo ya express, pues se tarda mucho en hacer. Por eso lo he puesto temprano, ahora son las 10 y media de la mañana creo. Y cuando ya lo termine pues haré el pollo en salsa, la cesta de la compra carísima he comprado. Bueno, lo voy a enseñar. Mira, he comprado la manzana, ya estaba, he comprado tres ciruelas que una me la he comido, los dos aguacates, estos tres pepinos, una zanahoria, un nunca me sale cómo se llama esto, jolín, un nabo, un puerro y este poquito de apio, esta rama de apio que me la ha cobrado al boleo. Y esto, todo esto me ha costado 4,80 euros. Hola. Esta barra de pan, 1 euro. Increíble, vamos. Increíble. Y ya se está haciendo mi pucherito. Que esto de aquí no funcione, no vale que está liando. Y aquí estoy viendo mi libro de Atlas, que está chulísimo. Me encanta. Aquí estoy. Me ha traído mi hermano, que le encanta, me ha traído una bandeja entera. Arriba ya están preparando el cumpleaños del niño, ya mismo va a empezar y yo me tengo que quedar aquí. Considera detenidamente mi ofrecimiento. Nunca podrás escapar mientras venzamos nosotros. Y si nos vencen, te hundirás con esta nave encadenado a tu red. Qué rollo, de verdad. Me da una pena. Mi niño, que ya no le voy a poder dar ni un beso antes de irme. Oh, de verdad. Aquí estoy viendo Ben-Hur y bueno, mirad todo lo que me ha bajado mi sobrino. Las cosas del cumple me la ha traído para mí, humos que ha hecho ella, jamón, pan con tumaca. De verdad. Me hace tanta ilusión estar en el primer cumpleaños de mi sobrino, en serio. Qué coraje tengo en lo harto, dije. La mierda del COVID. El tercero que me hago ya. Qué desagradable es esto. ¡Hostia! No lo tengo claro. Con la sangre no sé yo. Pues esto es un poco extraño, la verdad, que con la sangre no sé yo. Es que con la sangre no se va, no creo que valga esto. ¿Cómo me he hecho yo esto con la sangre? ¿Será posible que el pavo que tengo? Ay, pero parece que no sale la línea. Mira, pero mira, mira lo que me ha pasado. ¿Qué es eso? Que tenía sangre en la nariz. Ah, que tanto hacértelo a lo mejor.
Pero no está saliendo la línea. Pero a lo mejor no sirve, ¿no? No tiene por qué. Si hay, hay... No sale nada. Me escapo a comprarte otro. Está saliendo la de arriba ahora. Si no sale, te voy a buscar uno. No te preocupes. Sí, la de arriba sí se está señalando, pero la de abajo no. Bueno, la de abajo no. Repetimos. Si te sale esto, voy a buscar uno y lo repetimos por si acaso. Eso es tanto hacerte, no te ha salido sangre. Voy a hacer uno. Voy a comprarte uno, no te preocupes. Ahora voy. Pero si hoy está todo cerrado y es fiesta. No, la farmacia abre igual. Ah, vale. Sale menos, pero no lo sé. Me voy a hacer otro distinto. Ay, ay. Ay. ¿Te sirve ese o no? Sí. Vale. ¡Oh, cómo pica! El análisis del petróleo. Ya está, ¿no? Che. Pica, ¿eh? Sí, haya salido, pero claro. Vamos a ver. Estamos en vivo y en directo. ¡Toma! Parecía Bruce Lee, ¿eh? Los programas de Latinoamérica son la caña, ¿vale? Toma, toma, otra. Toma, te va a meter otra. Toma, otro. Sí sale, mira. Sí, sí sale. Sí, sí, está mal. Tema la sombra, joder. Qué rollo, de verdad. La gana que tenía de estar con mi sobrinito y... No puede ser, jolín. Quiero enseñar algo súper chulo que tiene aquí mi hermano. Bueno, mi hermano es que tiene cosas muy chulas. No sé si ya lo enseñé ayer un poco. Tiene libros de antiguo, tiene cosas súper chulas. Y el otro día me fijé, lo tiene aquí abajo. Digo, en este libro. Es una, como una edición especial. Un libro que se llama Postmortem. Esto lo compró él para... Bueno, porque le servía para inspirarse en cosas de una película que él tenía que hacer. Y entonces, pues, mirad, es que es súper chulo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que en el siglo pasado, o antes, se le hacían fotografías a los muertos. Eso yo creo que lo que me enteré por primera vez en la película de Los Otros, que de hecho aquí sale una foto de esa película. Pero se solía hacer mucho antiguamente porque como en esa época se tenía muy pocas fotos de la gente, cuando se moría un niño pequeño o lo que fuera, a lo mejor no le había hecho fotos vivo y se le hacían fotos a los muertos. Entonces era muy habitual. Entonces este libro va de eso. Está hecho por un actor que no me acuerdo cómo se llama, que es normalmente cómico, no me esperaba que fuera él. Ahora me enseño la foto, pero bueno, el libro es que es una pasada, carísimo. Creo que sale por 200 y pico euros, pero es que de verdad que merece la pena. Mirad, os voy a enseñar. Mirad, el libro se llama Postmortem, colección de Carlos Arreces. Lo que viene en la portada, digamos, es que esto es como un cristal, ¿vale? Esto, digamos, que es el forro del libro, la caja. Está guapísimo, en dorado, negro, bueno, es una pasada, lleno de simbología, bueno. Y ahora abres la caja, a ver si puedo, abres la caja. Y dentro está... El libro, que es de terciopelo, que es una pasada. Bueno, es que es una pasada. Pesa un huevo. O sea, Postmortem.
Debajo del libro hay, dentro de este sobre, que también pone aquí postmortem, están estas fotografías a tamaño real de, pues, de personas muertas, ¿no? De su época. Está chulísimo. Yo sé que esto es muy macabro y todo lo que. Pero la verdad es que es súper curioso. Después viene aquí en este huequecito. Supongo que es como un recordatorio, como se hace ahora con las comuniones, pero en esa época a lo mejor se hacía así, en memoria de tal. Aquí viene, mira, es en relieve, una foto de una señora con su niño muerto. Y viene, pues eso, como una oración, supongo. Y aquí también viene como una, lo que se pondría a lo mejor en ataúd o algo, en memoria de no sé qué. La verdad es que es, yo soy una persona que a mí no me gusta mucho hablar de la muerte, esas cosas, pero es que estas cosas sí que me llaman la atención y los veo súper curiosos. Entonces, ahora guardo yo bien esto aquí en su sobre. Mirad el libro. La luz es precioso, aunque como está hecho es increíble. Y a ver si está por aquí el chico que lo ha hecho, que es que este no está por aquí. Ahora me pondré a leer un poquito a ver qué tal, que tiene que ser muy interesante lo que dicen por aquí. Y a ver si está el chico que lo ha hecho. Mirad este, que no me esperaba yo que este hombre. Por lo visto se le encantan este tipo de cosas, tiene colecciones muy importantes de todo este tipo de cosas. Y bueno, pues el libro, pues lo que muestra son muchísimas fotos, pues de eso, de gente muerta. Sobre todo niños, bebés. También personas mayores, pero casi siempre, pues. Mirad. Bueno, es un tema que es muy macabro, pero que la verdad que es interesante cómo de un siglo de diferencia, pues las costumbres han cambiado tantísimo. Algo era, antes algo era algo muy natural, el hacer esto. Y hoy en día no se nos ocurriría, ¿no? Pues hacerle a un hijo nuestro o a nadie que conociéramos una foto muerto. Pero. Pues aquí está, ahí está. La cuestión es que está chulísima. Me parece que es un libro súper interesante. ¿Qué os parece? El primer iPhone. Primero, me lo trajeron de Nueva York, el Juanjo. Mira. ¡Es chiquitín! Sí, que parecía gigante en su época. Ya ves. Era de chiquitito, de un tamaño muy guay, ¿eh? Sí. Qué bonito, este no lo conocía yo. Al revés, eso. Chico, ¿eh? Qué guay, con la cajita y todo, las ese cosas es que tiene tu tío aquí. Ese es el primero. El primero. Un trajo, Juan. Y este. Lo que pasa es que no lo tengo aquí, lo tengo en otra caja. Está vacío. Sí, el cuatro. Aquí estoy confinada, pero mirad lo que me han traído de comer, que es rico. No se voy a volver a Málaga con 4 kilos. Mirad. Esto es un bacalao que hacen aquí, parece ser con fruto seco, con almendra, tiene algo así, y huevo duro. Estos buñuelos que están de bacalao, creo que también que son que está de muerte, ya lo he probado. ¡Torrijas! Y fresas con nata. Me voy a poner. Me voy a hinchar. Y están poniendo los chicos del coro. Está preciosa esa película. Bueno, ¿esto está? ¡Oh, qué bueno! ¿Eh? La abuela de mi sobrinito se cocina. Ya no, muy bueno. El bacalao tiene una pinta. Mi consola de comida. Muy bueno. Muy bueno.